A un mes de las elecciones 2024, continúa la incertidumbre entre los inversionistas, lo que ha generado un freno en la economía comercial de México, disminuyendo el consumo comercial de hasta un 5%. Posterior a la pandemia, nuestro sector, el comercio, servicios y turismo, ha tenido un desarrollo en general, no puedo decir que todos, pero en general hemos tenido un desarrollo sostenido durante estos últimos años. Y el 2024 venía igual forma, superando al 2023. Pero a raíz de la elección se creó un cierto impas de incertidumbre que mucha gente ha estado deteniendo sus inversiones, ha estado deteniendo su dinamismo económico y eso nos empieza a afectar a todos de forma general. Otro de los temas que ha venido afectando la economía del país es el comercio informal, que hoy en día representa un 45% del consumismo nacional. Así lo externó el presidente de la Canaco Torreón, Mariano Serna. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta, a través de Atiempo.tv.